Se espera que sea a finales de febrero o principios de marzo, cuando sea pagado el bimestre enero-febrero del 2020 de las becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria que cuentan con una doble nacionalidad, informó el jefe operativo del programa en Sonora, Adolfo Cabral. Explicó que, como todo programa nuevo, enfrentó complicaciones en su implementación, sobre todo al tratarse de un programa que implica el pago a 4.000 estudiantes, siendo uno de ellos la validación de todas las CURP para evitar duplicidad por parte del Registro Nacional de Población, quien detectó algunas inconsistencias. Hemos nacido en Sonora. En el caso de los que nacen en el extranjero y tramitan su doble nacionalidad, viene una N y una E. Entonces, ¿qué quiere decir nacidos en el extranjero? Incluso creo que tienen un dígito menos. Entonces, eso hizo que el Registro Nacional de Población no los marcara como CURP inválida y que no se pudiera procesar el pago en diciembre. Situación que se presentó en todo el país y que provocó que en ese momento ese segmento de la población no fuera beneficiado con el ejercicio fiscal 2019, por lo que dijo no habrá pagos retroactivos. Sin embargo, adelantó que tras el trabajo de validación de CURP realizado por la Coordinación de Becas a nivel nacional, las y los estudiantes que no habían sido beneficiados queden incorporados al padrón de beneficiarios y empiecen a recibir los recursos que ascienden a 800 pesos mensuales, 1.600 bimestrales. Nosotros entendemos que ya debería de estar solventado eso. Yo personalmente he verificado algunos muchachos que habían sido reportados por instituciones de educación media superior y ya me aparecen en el sistema. Esto no quiere decir que ya esté solucionado todo. Yo pienso que sí, pero no lo puedo dar como una garantía hasta que no tengamos ya impresos los medios de pago, que van a ser los avisos de cobro que se les llevan. Cabral dijo que en Sonora existen entre 95 y 96 mil becarios de nivel medio superior, lo que implica la dispersión de 800 millones de pesos de manera anual. Con edición de Roberto Solís, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.